Muy buen día para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de La Mañana de Campo Directo para hoy día viernes. Nos encontramos en la estación experimental de INTA Manfredi. Nos hemos llegado hasta aquí para conocer detalles de la organización de lo que será la Semana del Riego, prevista para el próximo 15, 16 y 17 de agosto en esta experimental. Estaremos en pocos minutos con el ingeniero agrónomo Aquiles Salinas. Presentamos a continuación las principales noticias de esta jornada. Aprobaron el Plan Provincial de Agroforestación. En sesión ordinaria de la Unicameral, el martes último se aprobó el proyecto de ley que da origen a la creación del Plan Provincial de Agroforestación. El mismo tiene el propósito de promover el desarrollo sostenible y mejorar la situación social, ambiental, paisajística y de producción de las diversas áreas de la provincia y promover y complementar la producción en el marco de las buenas prácticas. SENASA vacunó más de 5 millones de bovinos en Córdoba. En 2017 se registró un incremento de casi un 5% más de animales. Según las estadísticas, el aumento se da por la mayor existencia de vacas. Finalizada la primera campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, vacunó en la provincia de Córdoba un total de 5.140.784 cabezas. Les ofrecemos a continuación el cierre de los mercados de cereales, carnes y dólar de la jornada de ayer. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.300 pesos. Maíz, 2.360 pesos. Trigo, 2.890 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilos, 33 pesos con 81 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilos, 34 pesos con 31. Vaquillones de 351 a 390 kilos, 32 pesos con 97 centavos. Vacas buenas, 23 pesos con 20. En tanto, para invernada se pagaron terneros 35 pesos con 6 centavos, el promedio por kilo vivo. Próximo remate de consignaciones Córdoba, lunes 7 de agosto, desde las 10 horas, en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 47 para la compra, 17 pesos con 87 para la venta. Nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más información aquí en La Mañana de Campo Directo. Comenzamos el segundo bloque de La Mañana de Campo Directo para hoy día viernes. Nos encontramos en la estación experimental de INTA Manfredi y a pocos días de la Semana del Riego estamos con el ingeniero agrónomo Aquiles Salinas, que nos va a comentar los últimos detalles, los preparativos a pocos días de esta importante jornada. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos la verdad que muy contentos. Primero por haber a través de la apoyo de las empresas y de la misma institución y del ministerio poder ofrecer por primera vez una semana con varios eventos y gratuitos, ¿no? Porque siempre hemos necesitado de las inscripciones para cubrir los gastos. Esta vez el apoyo de las empresas nos ha permitido que esto sea gratuito y eso se tradujo en la que en el caso del curso para profesionales, que el número más un cupo de 50 personas ya esté cerrado hace casi dos o tres días por gran apoyo, y en lo que es la primera jornada, bueno, todavía seguimos recibiendo inscripciones y hay una alta demanda. Bueno, es importante recalcar que el día 15 es el día más general, diríamos, todavía hay cupos, la gente tiene que llamar al INTA o inscribirse en la página de riego. ¿Qué vamos a ver el día 15? Es lo más importante. Bueno, el día 15, básicamente hoy en el sistema de aspersión, una de las condicionantes es el costo del milímetro. El costo está relacionado a la energía está relacionada a la presión de trabajo,
Y bueno, desde Colombia viene Juan Carlos Mora, que nos va a contar todos los avances que hay en la tecnología de los toberas de aspersión, que justamente tienden a reducir la presión de trabajo y por lo tanto reducir la necesidad de energía, por lo tanto reducir el precio o el costo del milímetro. También vamos a presentar una tesis de Federico Aymark, donde siempre se ha pensado o hemos trabajado como que el riego por aspersión tiene eficiencia al 100%, independiente de qué cultivo hay, y realmente hay muy buenos resultados de lo que es la intercepción del agua por la planta. No quiere decir que la retenga, no, pero no llega con la misma distribución que llega cuando no hay o rastrojo, por ejemplo, ¿no? Importante. Muy importante, bueno, eso es su trabajo de tesis. Y bueno, después obviamente Juan Carlos contándonos todo esto. Y sobre la tarde, presenta, ya llevamos 5 años con el módulo demostrativo de goteo enterrado, esos resultados no solo de lo invisible que es el movimiento del agua en el suelo, sino los resultados productivos, que también era, ¿funciona o no funciona con los cultivos extensivos? Bueno, la respuesta es que sí funciona, ya Ignacio Severino va a mostrar esos datos. Y de ahí iríamos a los lotes para ver la calicata, ver las estaciones de filtrado, que son los fundamentos principales para la vida útil de estos sistemas, ¿no? Y es un momento importante para aquel productor que ha empezado con el sistema de riego para evacuar cualquier consulta. Aquí tendremos los técnicos especializados en riego más importantes de nuestro país. Exactamente. Me olvidé comentarte que además se va a presentar en esta jornada el tercer módulo de goteo enterrado que tenemos, tenemos Netafin, Ribulus y ahora Metzer Plus. Entonces vamos a tener de 3 empresas, pero con un solo objetivo, que es la difusión, no es la competencia entre empresas, sino la difusión de la tecnología a los usuarios. Así que van a estar ambos, los 3 mejor dicho, disponibles para evacuar cualquier duda. Aquiles, muchísimas gracias y gracias por hacernos parte de este importante evento. No, gracias a vos, siempre nos está acompañando en todos los eventos, tanto cursos internacionales como ahora la Semana del Riego, que es ya en su segunda edición, así que nos estamos viendo en próximos días. Muchísimas gracias y con ustedes presentamos a continuación la agenda, los eventos más interesantes del agro para los próximos días. El jueves 10 de agosto se realizará en Santa Eufemia una capacitación sobre buenas prácticas de manufactura y sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Las actividades tendrán lugar de 20 a 22 en el Centro Educativo Nivel Medio Adultos, organizadas por el INTA La Carlota. El viernes 11 dará comienzo el Diplomado en Tecnificación de la Producción Ovina, que se dictará en el campus de la Universidad Nacional de Villa María. Está destinado a profesionales, docentes y estudiantes avanzados de nivel terciario o universitario, vinculados al sector agroalimentario y a productores agropecuarios, con el objetivo de brindar información y herramientas para el mejoramiento de la producción en la región central del país. Y hasta aquí hemos llegado con toda la información de nuestro sector agropecuario. Les presentamos a continuación los principales titulares que tendremos mañana sábado en nuestro habitual programa semanal Campo Directo. A pocos días del 12º Simposio de Reproducción Animal, los detalles con el doctor Tríbulo. El ingeniero Aquiles Salinas nos adelanta la importancia de participar en la Semana del Riego en INTA Manfredi. Viajamos a Venado Tuerto para participar como único medio cordobés sobre la actualización técnica en soja y maíz de Monsanto. Importante asistencia en la tercera jornada provincial de suelos en La Carlota. Compromiso de todos. Las intensas heladas dejaron secuelas en los cultivos. Análisis de Linda Jesús María. Desde la rural de Palermo, todas las instancias de la principal muestra del campo en el país. Será entonces hasta mañana a partir de las 11 de la mañana, Campo Directo, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan todos ustedes muy buen fin de semana. Mexicana.